realidad nosotros venimos trabajando en un plan provincial de RCP que depende de la Dirección de Educación Física y la Subsecretaría de Educación. Vamos por todas las instituciones educativas a toda la comunidad, alumnos de nivel secundario, primario, inicial, para las familias. Estamos trabajando el RCP con las compresiones torácicas, le damos importancia a la cadena de eslabones de supervivencia y las maniobras de desobstrucción de vía aérea. Son talleres que duran aproximadamente una hora y media y son talleres teóricos prácticos. Hacemos una bajada teórica de lo que queremos o que creemos que es importante y después los chicos o los adultos, hoy vinieron alumnos y papás, hacen la parte práctica, nos hacen preguntas, se llevan una encuesta. Venimos trabajando de ese modo con Manu, mi compañero. Estamos trabajando en pareja pedagógica y bueno, Manu se encarga más de toda la parte práctica de la enseñanza, de la técnica, ¿no? Y va haciendo las correcciones. Y bueno, los dos somos profesores de educación física y guardavidas, ¿sí? Bueno, ¿qué tan importante o cuánta importancia le dan los chicos a todo esto? La verdad que los chicos vienen con incertidumbre, un poco de información traen de las redes sociales o alguno que ya ha hecho algún curso y nos llenan de preguntas y se van con un montón de información, ¿no? Nosotros siempre decimos que el RCP es un saber solidario, digamos, ¿no? Porque en realidad vos lo que aprendés es para aplicarlo en otra persona que tiene un evento cardíaco, ¿no? Entonces es de suma importancia y ellos lo comprenden. Muy bien, bueno, me interesaría que te acerques. Acercate. ¿Estamos? Bien. Bueno, Manel, él me contó que estás en la parte práctica. Contame un poco cómo es trabajar con los chicos, las inquietudes tal vez más frecuentes que surgen en el momento. Bien, inquietudes hay muchas siempre porque es un tema que generalmente tienen preocupación los chicos, quieren informarse, quieren saber. Nosotros también hay un marco teórico que buscamos adaptarlo también a las edades con las que trabajamos. Quizás en secundarios utilizamos algún tipo de concepto un poco más específico y cuando nos toca con primario, jardín, vamos haciendo esa bajada para que los chicos vayan entendiendo un poquito de qué se trata la parte teórica. Y en los conceptos prácticos, digamos, es directamente el masaje cardíaco, la técnica de masaje cardíaco y la técnica de obstrucción de vía aérea, que es la maniobra de Heimlich, que todo el mundo conoce o mucho tiene información sobre eso. Y generalmente los chicos sí tienen inquietudes, preguntas, se interesan y participan más de lo que por ahí esperamos nosotros. Así que eso está bueno y nos gratifica también porque se ve que le llegamos de una manera interesante, ¿no? Con esta propuesta. Bueno, esta jornada va a ser todo en el día de hoy, ¿se va a mantener durante el resto de la semana? ¿Cómo va a ser? Nosotros tenemos por semana, damos dos charlas por semana, a veces hacemos a la mañana, hoy nos toca dos charlas seguidas, si no cambiamos, hacemos martes y miércoles y jueves, pero tenemos dos charlitas semanales, ¿sí? A veces nos toca viajar a la zona, hemos ido a Tiburcio, a Agustina, a pueblitos acá cerquita de la zona, nos va a tocar ir a Arenales la semana que viene, y a cada institución que demande la charlita se comunica con la Inspección de Educación Física y nosotros dispuestos a ir.